Uh, ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos aquí de vuelta en PECA. Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal. Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome qué te parecido este video. Y esta vez chicos estamos aquí de vuelta en PECA con MariCalma. ¡Hola MariCalma! Hola. Ya sabéis chicos que el canal de Maricalma siempre lo vais a tener en la descripción. Y tengo que dar muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo que recibió el último vídeo de PK que yo sé que os gusta muchísimo. Porque es que Maricalma, ¿sabes lo que he descubierto? Ya sabes que han añadido eh, una nueva actualización del teléfono, ¿vale? Si le das al teléfono y le das al medio, fíjate. Sale mi en el tercer puesto, sale mi vídeo que subí de mi primera oh, mascota en P.E.K.K.A, por eso ha recibido mira. tanto apoyo Y ha llegado un montón de gente, así que si los de P.E.K.K.A. están viendo esto, muchísimas gracias por poner eh, mi vídeo allí, de verdad, muchísimas gracias Así que maricalma, tengo pensado hoy cambiar un poquito mi outfit, pero como ya sabes, eh, en el anterior vídeo gasté como moneditas para el... como para la gorra de Katy, que me han dicho muchos nombres, que ya lo cambiaré. Y tengo un poquito, voy escasito de dinero. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas al medio? Y vamos a eh, A jugar. Creo que se pone por. Mira, si le das al teléfono y abajo de, de tu avatar, le das y te lleva directamente a la ciudad. Vamos a intentar vale. conseguir un poquito de monedas porque tengo pensado cambiarme el outfit. Maricalma, quiero cambiarme el outfit porque he visto cosas muy chulas que han añadido ropa muy chula que no sé cuánto tiempo hace. Ya se ha. Ya ya que he estado bastante inactivo en, en PK. .E Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Mira, ven, Maricalma, ¿tú has jugado alguna vez a los minijuegos? ¿Has visto dónde he entrado? En, en el centro, ¿no? Sí, en el robot. ¿Has jugado alguna vez a los juegos que hay aquí dentro? ¿O no has jugado ninguna vez? Mm, es que yo subí un vídeo, pero no me acuerdo si lo probé. Vale, pues mira, ven. Si vienes por aquí, eh, hay un juego que es de memoria, ¿vale? Es de memoria. Y tienes que entrar aquí y te dirá: Pues pasará un elefante, ¿vale? Y tienes que contar cuántas veces pasa el elefante por la cinta. Por la cinta esa, ya verás. Mira, dale a jugar. Le da, hablas con el personaje de la derecha y le das a jugar. Tenemos que esperarnos 30 segunditos a que estos acaben. Y básicamente es eso: como te das cuenta, eh, arriba ha salido como que tenían que acordarse como de los. Como un bicho. Creo que era morado. Y tienes que contar cuántas veces pasa por allí. Te voy a contar un truco, ¿vale? Te recomiendo que no te pongas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sigas 11, 12, 13, 14, porque es mucho más complicado. Entonces, un truco que yo tengo para que siempre... Como siempre clavarlo, es contar hasta 10. Y una vez contado hasta 10, volver a empezar a contar desde, desde el principio. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Y volver 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Mira, tenemos que acordarnos de. Como del cocodrilo este, ¿vale? Vale. Tienes vale. que contar cuántas veces pasa el cocodrilo. Vale, vale, silencio, silencio. Vale. que le tengo que contar? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Y vuelvo a contar. 1 2 3, 4, 5, 6. 6, creo que hay 16, ¿no? ¿Te ha eh, sonado 16 a ti? Sí, yo he contado 16. Vale, es que me ha parecido que por un momento no le he dado al botón y me ha dado un poquito. Vale, bien, sí, ¿ves? O sea, es contar del 1 al 10 y volver a repetirlo del 1 al 10, porque es que siempre la Mari, calma, le tienes que dar al botón, eres consciente, ¿no? ¿Qué botón? <laughs> Cuando lo vas contando tienes que darle a la derecha. Es decir, a la derecha. ¿Ah, ¿sí? Ya verás, fíjate ahora. Ya verás, porque es que si no, no lo cuenta. Entonces, mientras van pasando, les vas dando al botón. ¿Sabes lo que te vale, quiero decir? Vale, 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 Antes saldrá. Bueno, esto que es como un pato vale, raro, ¿vale? Es... Vale, sí. ¿Ves que vale. a la derecha te va a salir un botón? Pues le vas dando cada vez que veas uno. Vale. Mira, lo ves ahí la mascota. Vale, uno, dos, tres. ¡Ay! Cuatro, cinco. Ay, que me he equivocado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya le he cagado. 16, 17, 18. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Eh, creo que la he cagado. La he cagado porque me ha liado. Creo un... que le he dado uno de más. Creo que la he cagado porque la he liado muchísimo. La he liado muchísimo. También. 28, 28. Creo, 28. Que Uy, creo que la he cagado. creo que no le he dado a 28. 28 eh. ¡Ay, pues sí, yo sí! ¡Oh, 26! Estoy casi, flipando. Fli ¿Por qué tengo una corona? Mi personaje tiene una corona. No estoy entendiendo nada. Ay, es verdad. Ah, es porque el que es el que mejor va. Ah, pues no tenía ni idea. Y como ves, es un juego súper fácil de conseguir monedas. O sea, súper rápido. Así que vamos a echar la última, vale. si te parece. Y vamos a escoger vale. mi outfit. A ver qué sale. Ronda difícil. ¿Cuántos creo el gato. ¡Oh, qué monos! Ronda difícil, o sea, va súper rápido. Vale. ¿Vale? En principio tienen que ir súper rápido. A ver. 1 2 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres. Ay, madre mía. Cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26, he contado. Creo yo que yo 26, ¿no? 26, sí, dime que sí, que sí. por favor, dime que sí. Dime que y yo lo he hecho bien, creo. Sí, 26. ¿Ves? Sí. O sea, es súper fácil. Y en la ronda difícil normalmente te dan más y... monedas. Sí, en la ronda difícil. lo he hecho bien. ¿Ves? 250 monedas más 100 tickets. Que después te enseñaré lo de los tickets, ¿vale? Vamos a darle sí. arriba a la derecha y nos vamos a darme mis premios. Para poder salir del juego. Genial, he ganado 500 monedas y 200 tickets en un momento, Maricalma. O sea, ya los mismos. Yo 380 y 100 tickets. Es que ha sido un momento. Lo de los tickets ya te lo enseñaré después fuera de cámaras, ¿vale, chicos? Ya sabéis que intentaré que Maricalma suba PK, que de hecho ya subía, pero pero vamos a ponernos un poquito más las pilas con este juego, ya que queremos traer contenido. Así que repito que tenéis el canal en la descripción para que os paséis y os suscribáis, ¿de acuerdo, chicos? Así que Maricalma, llegó el momento de escoger mi outfitazo, ¿vale? He estado echando un vistazo y sé qué pelo ponerme. Pero lo demás no tengo ni idea. Como veis, si vamos bajando, hay un montón de caras nuevas. Lo que pasa es que las caras nuevas son como más expresiones, ¿de acuerdo? Voy a sacarme ya la mascarilla porque ya sabéis que me la puse. Porque me hacía gracia lo de. Lo de como estábamos en cuarentena, pues. La llevaba, de momento me la voy a quitar, ¿vale? Para que se nos vea mejor la cara. El pelo, chicos, ya sabéis que han añadido un montón de pelos que pondrán nuevo, ¿veis? Todos estos que encontráis aquí abajo son nuevos. Todos los que encontráis aquí abajo son nuevos. Entonces, si yo le doy a este y quito este, me ha gustado muchísimo este pelo. Así que intuyo que me lo voy a pillar. Vamos a ver qué outfit podemos encontrar porque han añadido un montonazo de ropa, Maricalma. Y no sé si estarás echando tú un vistazo, pero hay ropa muy. Uy, esta me gusta. Esta me gusta. Yo estaba mirando antes y han puesto muchas cosas nuevas. La verdad que sí, la verdad que... Lo bueno de este juego es que están, eh, son muy constantes. Van añadido un montón de actualizaciones y dan eh, un montón de contenido y facilitan que la gente que, que graba esto, los youtubers y los demás, eh, se les haga más sencillo. Me está gustando el outfit, Mari Calma. Me está gustando mucho el outfit. Me pondría una falda, ¿te imaginas? A ver, eh, no... Me voy a poner pantalón corto, ¿eh? Pantalón largo no me acaba de... De gustar. He visto este, chicos, que creo que es el conjunto. Este... Uy, o sea, tiene más color. Pero creo que va a conjunto con otra camiseta, si no me equivoco. Debe ir a conjunto con otra camiseta que debe ser esta, esta o esta. Pero me ha gustado esta negra. Y creo que el conjunto sería este. Y si no es el conjunto, es lo que queda mejor. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, de sombreros. No tengo gemas, ¿verdad? No, creo que no tengo gemas. A ver, espero que me dé para las monedas, claro. Ostras, son 20 gemas, Maricalma. No me había fijado. Vale, este no, pero el otro sí son 20 gemas F, gente, F Vamos a intentar buscar otras cosas, ¿vale? A ver, pantalones, pantalones Este no, no No Sí, claro, ¡ay! Me gustaban esas Me gustaban esas y me han fastidiado Mari, calma, ¿tú estás cambiando el outfit o estás mirando cositas? No, yo sigo jugando a este juego Que es un vicio ¿En serio te has viciado a ese? Madre mía sí. Vale, y no sé si sabes, pero estando como en el juego, ya te van dando monedas por estar eh, activo. A ver, no lo sé, es que no lo sé, chicos. No me, no me cuadra ahora ningún pantalón. No me cuadra ahora ningún pantalón, y este es, es el que llevaba ya. Pero como tampoco me desagrada, de momento nos lo vamos a quedar, ¿vale? Vamos a ver qué sombrero puedo poner. Uy, esto no, por Dios. Un sombrero que no me ocupe tanto la cabeza. Eh, ¡Ay! Oh, me gustan estos, pero cuestan 10 gemas. Vale, todos cuestan 10 gemas. A ver qué encuentro más por aquí. Guantes, guantes. A ver, no me cuadra mucho llevar unos guantes ahora mismo, la verdad. Los zapatos no me los voy a cambiar, ya que me gustan bastante, chicos. Me gustan muchísimo los, los, los zapatos. ¡Oh! Y estas gafas están rechulonas Vale, calma, tu personaje lleva gafas, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Creo que sí. Ay, qué gracioso queda con las gafas. Pero no me la voy a poner, ¿vale, chicos? Para ir un poquito diferentes. A ver, eh. Uy, uh, esta mascarilla está chula. Esa está bastante chula. Esta no, esta no. Esta no me, no me agrada tanto. A ver, eh. No sé si me voy a poner mascarilla, eh, Maricalma. Creo que mejor no me voy a poner mascarilla. Y vas a querer ver mi outfit, el outfit que he escogido. A ver, esto es un gato. Hombre, claro. Pero sí, tienes que ponerte mascarilla, porque recordad, chicos, si salís a la calle, muy importante poneros la mascarilla. ¿Me pongo mascarilla o sea, ahora? Que, claro, hay que dar ejemplo, así que ponte la mascarilla. A ver, eh. Que puede quedar bien. Es que, claro, es que ahora mismo. Es que llevo un poquito un pupurri de colores, Maricalma, tengo que admitirlo. Este, este, ¿no? Quizá que, que pega con las alas. Mira, yo llevo una mascarilla de gato, o sea que yo ya estoy dando ejemplo. Yo también lo llevo, eh. A ver, eh. Ya, pues ahora te la tienes que poner otra vez. Vale, venga, va, me la vuelvo a poner. A ver, uh. Este, me voy a poner este, Mari, calma. Creo que me voy a poner este. Voy a salir. No, 4.700 cuesta, creo que no tengo suficiente. A ver, comprar. No tengo suficiente, Maricalma, no tengo suficiente. Está Maricalma, ya tengo el outfit. ¿Lo quieres ver? Voy para allá, voy para allá. Mira, voy para allá adentro. Sal del juego. Mira, soy súper cute. Me gusta un montón el outfit. Está súper chulo, la verdad. Me he puesto unas alitas que no sabía que habían alas. Mira, te voy a esperar aquí fuera. A ver si sales. Chicos, ¿qué os parece? Ya sabéis que eh, voy a... la mascarilla me la tengo que cambiar. Que es una que pegue con el color de, de las alas. Pero lo demás, el outfit es así. No me he querido poner. Mira, mira aquí, Maricalma, Mari, calma. Mira, ¡Ole! Te no gusta. Nada. Así me que nada, gusta chicos. mucho el pelo que tiene el mechón lila. Por eso, por eso me lo he puesto. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Sabéis, canal de Maricalma en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chi! Adiós.